Bueno, os presento esta preciosidad de carpa. Aquí de un embalse de la provincia de Jaén. Preciosidad. La primera. A ver la próxima, a ver cómo entra. Seguimos pescando. Bueno, llevamos aquí la segunda captura. Y dije, vale, ahora. Ha picado con el bully casero de triple S. En este pantano, la primera vez que ha tanteado este pantano. Y ha dado buen resultado. Seguimos pescando. Ya. Bueno, gracias al secretario de la peña de Car Fishing Córdoba, me ha ayudado a sacar este pez. Me asusté, creía que era un barbete. Al ver la barriga naranja, no vi bastante bien el animal por las algas. Y seguimos pescando. Bueno, os presento esta cuarta preciosidad de carpita. Ha dado una pelea muy buena, pero las algas no veas. Antes de que pica esta, he clavado otra, pero las algas tienen que tener sangre fría para tirarle. Seguimos. Hola, voy a enseñar este vídeo, a ver si os gusta. Le llamo la batalla de los carpones del chef de Car Fishing. Estoy en un famoso embalse de aquí de Jaén, conocido como el Cinerejo. ¿Y por qué digo la batalla de los carpones? Porque hace cuestión de 20 años hubo un vídeo de unos pescadores ingleses que estuvieron aquí pescando, más dos o tres de aquí cerca del embalse. Hicieron un buen vídeo de carpa de este pantano y se hizo muy famoso aquí. Entonces estoy de competición con el Club de Pesca Car Fishing Córdoba. Antes de esta grabación tenía preparado todo el tinglado y tuve cuatro picadas. Tres de ellas ha sido con un chufa de plum y uno ha sido con el boile casero de triple S. Voy a insistir con el triple S y la otra caña, voy intercalándola hasta dar con otro tipo de cebo para seguir insistiendo y a ver si tenemos gran resultado. Continuamos. Aprovechar y nada, pues me despido y espero que haya gustado el vídeo. Suerte.